Saludarlos, saben que andamos hoy de vagos, ¿verdad, chicos? ¿Cómo andan? Ay, muy bien, muy contentos. Ya el solecito se nos bajó porque durante el día estuvo haciendo mucho calor. Ahorita ya está un ambiente y un clima ideal y nos venimos al Festival del Taco. Pero platíquenles dónde andamos, no les hemos dicho. Ay, sí, es cierto. Bueno, estamos en Celaya, Guanajuato. Y fíjense, amigos, que ahorita vamos llegando de un lugar muy especial. Estuvimos en el CEMEFO, en el antiguo CEMEFO, ya abandonado CEMEFO de aquí de Celaya. Traigo miedo. Por eso ando un poquito bajo de pilas, pero ¿qué creen? Ahorita nos vamos a echar un montón de tacos y con eso recuperamos toda la energía. Y es que bueno, es que andando aquí en Celaya fuimos a la antigua CEMEFO, fuimos a conocer la casa de... ¿Qué calle? Una casa embrujada de Francisco... Juárez. De Francisco Juárez, para que no se pierdan esos videos que lo vamos a tener en el canal de Misterios con Alma, ¿verdad? Así pero es. Pues también es momento de hacer acá unos reportajes para Alma Viajera y por ello es que nos encontramos en este bellísimo, bellísimo lugar. Usted de hacer videos para Alma Viajera, de recargar la panza porque ya durante el día estuvimos grabando bastante, estuvimos yendo a muchos lugares para grabar aquí en Celaya y pues ya hace falta recargar esas pilas, recargar ese estómago. Y pues, qué casual que aquí estamos en el Festival del Taco para hacerlo. ¡Ay! Ninguna casualidad, todo estaba dicho y hecho para estar aquí. Calculado. De llenarnos la pancita, también nos llenamos de la vista porque vean qué hermoso lago tenemos aquí. Oigan, sí, está súper padre este lugar que de hecho no lo conocíamos, pero nos dijeron, oigan, hay un Festival del Taco aquí en Celaya y dijimos, mejores que los de Jerez, mejores que los de Zacatecas, no lo sabemos, ¿verdad? Y una curiosidad es que en este parque encontramos aquella... de pozo de agua que sí, encontramos en el centro de Celaya. Ese que la leyenda decía que fuera que parecía un ovni y que la leyenda decía que estaría relleno de cajeta, ese se puede rellenar. Ese está más pequeño, pero está bellísimo. No, está muy bonito, ya sé. Si le caben unos 10,000 litros de cajeta. Pues apenas para el pan con cajeta. Y luego vemos que hay juegos mecánicos de qué lado y hasta aquí a poco no están recibiendo los olores. Como de carnita asada, ¿no? Algo así. Pues sí, llegan combinados los olores de todas las carnes. Llega como olor a chorizo. Ah, a mí de carne asada. ¿A ti, Ever? No, pues de todas las carnes. Ha llegado al pastor, de chorizo, de carne asada, discada, de todas las carnes. Por eso digo que es una auténtica variedad. Yo digo que ya vayamos hacia allá porque ya hace falta recargar ese estómago, recargar esas pilas y seguir grabando para nuestro canal de Alma Viajera. Bueno, pues vamos a empezar. Aquí, de hecho, estamos prácticamente en la entrada y así que, bueno, no sabemos ni para dónde le vamos a dar. Así que, ¿a dónde el guarache no se apunte? ¿A dónde? Pues donde la nariz apunte porque para allá huele, yo digo que demos para allá. Vénganse, pues vamos. Y nos atrajo la música, ¿verdad? Oigan. Es que aquí la novedad es que hay un grupo literalmente de niños rockeros están tocando, pero es que son niños. Es impresionante porque es un evento público, es un evento organizado por ellos y vemos que está absolutamente lleno en este parque, pero la novedad, yo sigo resaltando, son niños. Digamos que adolescentes y preadolescentes. Como preadolescentes, sí. Pero oye, qué buena vibra traen, ¿eh? Que si dan ganas de bailar con ese ritmo. Qué bueno que venimos de negro. Venimos justo para la ocasión y vamos a ponernos a escucharlos porque es que está suave. Venimos ad hoc para el evento así medio rockero, ¿no? Sí, ¿verdad? Venimos para el momento. Están tocando y cantando completamente en vivo como ustedes lo pueden observar a través de nuestra pantalla y luego, pero mira, qué bonito que desde pequeños, ¿no?, empiezan a tener sus talentos, a desarrollarlos, ¿eh? ¿Oílos? Pero aparte lo hacen bien, o sea, no estamos por compromiso, lo están haciendo de muy buena forma. No, sí, es que no conocemos a ninguno, en verdad. ¿Qué canción es? Bueno, acá están los patitos, no los podemos alimentar, ya nos dijeron. Los patitos. Acá está para divertirse con los globitos y luego hay venta de playeras así como para los rockeros, ¿no? También, sí. Bien, rockeras. A comprarnos una playera.
Pensé que era Elmo. No, no es Elmo, ¿verdad? No, no, Elmo, no, así no, es rojito, pero... Pero no tanto. Pues está muy intenso ese rojo. Pues el rojo del chamoy. Pues sin temor a equivocarme, creo que vamos hacia los tacos, ¿no? No, no se equivocas, vamos directito hacia los tacos. No sé por qué. Pero ya se escucharon las tablas, oye. Ay. Ay, de que sea el sonido de las canciones, el de las tablas. Qué rico. Ay, qué bueno, ¿eh? Ya cambiamos de ritmo, ¿eh? Acá está más cumbianchero el ritmo. Bueno, pero podemos observar desde aquí, hay varios puestos. Ay, ¿qué creen? Ahí están los de Al Pastor. Ay, esos cumbias, tacos al pastor, es que te sientes en Ciudad de México. No, pero estamos en Celaya, ¿eh? Ok. Estamos más cerquitas de México. Sí, ¿verdad? Qué buen precio, estoy viendo ya que es 5 por 60, lo cual significa que cuestan... 12 pesos por taco. 12 pesos, muy bueno. Está muy bien. Bueno, desde aquí vemos los tacos, pero hay de varios. Mira, al pastor, carne asada, chorizo, alambre, campechano, burritos, quesadillas, tacos y burro. ¡Burro de medio metro! ¡Wow! ¿Quién se come un burro de medio metro? ¡Tripitas! ¡Wow! Bueno, vamos a seguir por acá. Lo que sí vemos muy común es ese trombo al pastor, que cómo se antoja morderlo. Mira, morderlo. Se ve bien enchilado. Acá están las de tripas, ¿sí, verdad? Ay, la tripita. Están tripitas, mira qué rico. Bueno, aunque la tripa, hay que decir que no cualquiera la sabe cocinar de buena manera, porque la tripa es muy delicada. O sea, si se te tuesta de más o de menos, no sabe buena. Mira, y aquí están asando la carnita. Ay. Mira, al carboncito. Sí, mira. Está como un término tres cuartos, ya está buena. Ya, échame una tortilla. Y vemos buenas ofertas, miren, tacos 5 por 60, 3 burritos por 80. Es decir, los precios en este festival del taco están uniformes y creo que a buen precio. Sí, acá estamos llegando al Rincón Chilango. Ah, ya ven. Les digo que nos sentimos en Ciudad de México. Y eran unos de Huitlacoche. Y miren, acá apenas están poniendo como algunas mesas. O sea, como que si quieres vienes y agarras una mesita, pues pides tus tacos y ya te sientas aquí como a comer, cenar, ¿no? Es que el escenario está perfecto para venir, degustar, probar, comer. Y todas las palabras que puedan venir con comer. Ya comienza a oler algo dulce. ¿Como postres? Gorditas. ¡Ay! Las gorditas de nata. Es que ¿por qué nos hacen eso? ¿Por qué nos hacen este tipo de cosas? De poner cosas tan buenas, tan sabrosas. Allá también veo fresas con crema. Es que ponen todo lo que nos gusta. Es que lo maravilloso de nuestro México es que a donde vayamos no faltan los tacos, no faltan los burritos y todos esos antojitos tan deliciosos. ¡Pasteles! La debilidad de James. Un pastel otro. Mira. Digo, es que postres, fresas con crema, hay pastel. No, pero hay variedad. Esto es después. Ya me perdieron. No, 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 vamos primero a los tacos. No, 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 es que primero acá. No vayan a los postres porque si no se les va a ir el hambre. Aquí hay más de tipita, ¿no? Aquí, y aquí se ven. ¡Hay flautas! No, y allá los de tipita se ven más doraditos. Hay quesadillas, hay dorados, hay flautas, hay tacos, hay tortas, ¿eso qué es? Hay burritos. ¿Qué es? ¿Longanicita? ¿Es una longanicita? Chistorra. Ah, ya, ya. Las chistorras. Acá hay tacos de atún ahumado, camarón, pescado. Ah, camarón de pescado. Jalapeño, güerito especial. Oye, tiene su propia canción. ¿En serio? Sí, dijo taco. Y aquí hay promoción de papas 2x50, son las papas a la francesa. Oigan, es que hay para todos los gustos, les digo, hay papas, hay mariscos, hay tacos, hay burritos. Y no hablemos de los postres, es que hay para todos los gustos. Y creo que muchos tienen sus canciones personalizadas. Y hay audio karaoke, vamos a cantar. ¡Ay, audio
Y bueno, amigos, ya volvimos, ya estuvimos analizando diferentes puestos, pero aquí estamos con nuestro amigo Moncho, quien nos va a recomendar y hablar de varios de estos tacos que podemos encontrar aquí en este festival. Es el especialista. Es el especialista. Así que, ¿cuál nos recomiendas? Pues no tanto, pero soy fan de la comida. Pues mira, aquí en Celaya se acostumbran mucho los tacos de trompo al pastor. Se acostumbran mucho, pero también los tacos de tripita, todos esos tacos de que es muy también tradicional de aquí de la zona, las pacharelas, tacos, todo eso, es lo que más se come por aquí. Pacharelas es como un taco grandote, la tortilla es más grande y esas son las pacharelas. Pues es como un taco, pero es más grande. La tortilla es más grande. Nosotros a lo mejor los conocemos como guaraches, pero guaraches es más como sope. ¿Sí? Aquí es como taco, pero más grande. La tortilla es más casera y más hecha. Ya no lo platiques. Vamos a comer. Y vamos a que nos la presentes. Vamos con los mejores. Vénganse para acá. Los mumiones. Ahí hay tripas. Hola, ¿sí? ¿Te acuerdas de mí? Soy Rafael Soldar. ¡Ay, cómo no! ¿Tienes museo de historia? Sí. Cronista favorito, les digo. Nos venimos otra vez. Andamos acá en la Paseo del Grande. Ay, qué bueno. Ayer grabamos y dijimos, no, vamos a Celaya otra vez. Es que Celaya es Celaya, ¿verdad? Muchas felicidades, muchos saludos. Qué bueno que estén en Celaya. No, qué gusto verlo. ¿Cómo han estado? Muy bien, muchas gracias. Muy contentos de que nos visiten y que disfruten pues estas propuestas que hay en Celaya, ¿verdad? Qué bonito festival, muy familiar, el ambiente así súper tranquilo, padrísimo. Sí, la verdad es que es una oportunidad de convivir en familia y bueno, pues también de que inviten, ¿verdad?, a sus amigos a visitar Celaya y bueno, pues disfrutar de este espacio. Sí. Son muchos los festivales los que hay en el año y bueno, este es uno de los mejores en gastronomía, claro. ¿Y siempre se hace en la misma fecha, mismo mes o va variando? Platíquenme. Sí, pues casi siempre es muy similar en estos días, claro. Así es que aquí los esperamos. ¿Y está formado acá en los tacos también? Sí, también. Apenas vamos iniciando. Ah, muy bien. No, pues buen provechito y también nosotros andamos viendo dónde no, vamos excelente. A empezar. Excelente, buen provechito. Gracias. Desde Zacatecas le estamos enseñando qué son las pacharelas de tripa de aquí de Celaya. Bueno, se acaba de presumir mucho las pacharelas, no teníamos idea de lo que era una pacharela, pero pues ya tenemos esa tentación, hay que probarla. ¿Tienen pacharela? ¿Las acompañan con tostaditas también? Estas ya son para tostada, pero la tradicional pachera es con tortilla, con tacos y en este caso de tripas. Regularmente hay de diferentes guisados, pero aquí ahorita las famosas son las de tripa. Vamos a probar una pacharela de tripas. Me quedo una de tripa, por favor. Y es tripita bien doradita, ¿verdad? Doradita, voladita, y te tienen ahí menos, ahí tú puedes comerla. Es como de varios términos, ¿verdad? Ajá, varios términos, la verdad. ¿Una de blandita o una bien doradita? Así es. Blandita o doradita. Es que para todo y gusto, ¿verdad? ¿Y la pacharela qué más tiene? ¿Nada más es la carne? De la carne ya tú le puedes echar cebolla y su salsa, su cebolla, su... Pues literalmente va como un taco, pero es más grande. Es como un taco más grande. Ah, y okay. Que varía un poco el relleno que lleva. No es como el tradicional taco con la carne, porque regularmente son o tripas o algún otro guisado. Y acá vemos como unas... Son tacos sudados, tacos de canasta. Estos son grandes. Los están dorando aquí. Ahí tiene la canasta para los tacos de canasta. Ah, ya. Ay, es que en nuestro Jerez los tacos de canasta son más chiquitos. Como la mitad de eso. Como la mitad. Sí, nos sorprendió. Y pues no se tiñen de rojo, nada más. Ah, que son más doraditos. Aquí sí están como un poquito enchiladitos los tacos. Por eso están rojizos. De hecho, yo lo confundí así con unas enchiladas potosinas. Se podría parecer así. No son de maíz y pues prácticamente. Pues sí, es un taco de canasta, pero señor es rojo. Pero grande. Y grande. Ajá, sí. ¿De qué es grande? De grande. Ay. Frijolitos. Es que lo prepararon con todo, amigos. Frijoles, salsa. Vi que alguien le puso tan
nopales. Y tripitas. Pruébalo. Pruébalo bien. A ver. ¿Por es cuando chile verde? ¡Ah! Se ve la boca chiquita. La buena tortilla. No soy buen taqueador. Ahí está, ahí está. No está muy bueno. Lo siento, ya no se lo vamos a regresar. Lo siento, Moncho, te quedaste sin taco. Queda que probaron. Oye, pero están buenísimos. Sí, están muy ricos, están muy ricos. Son muy tradicionales por aquí, por la zona. Es muy, muy popular el barrio de Tierras Negras, donde hay ese tipo de tacos, pacharelas, gorditas. Cena de todo tipo aquí en esta zona. Y es que, bueno, la verdad que yo creí que en Mijeres eran los mejores tacos, pero creo que me los están desbancando. Aquí están muy buenos. Sí, está verdad, muy rico, está muy rico. Sí, sí, sí. Mucha variedad. Mucho. Y es que es muy padre que hagan este tipo de festivales y donde puedes venir y escoger el taco que a ti más te guste, ¿no? Correcto, es correcto. Sí. Y me decían hace ratito que ese festival lo hacen, es ya de cada año, ¿verdad? Sí, ya es un festival fijo que hacen cada año. Ahorita, o sea, atravesó con el Día del Niño, entonces creo que hay varios eventos que están haciendo para el Día del Niño. Ah, no, 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 está súper bien, súper bien. Vamos ahorita a seguir probando más tacos, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Vamos. ¿Cómo se come? Enséñales, Moncho, enséñales cómo se comen los tacos aquí. No como nosotros, ahí pellizcando. ¡Eso! Con estilo. Yo siempre digo que los mexicanos debemos de tener estilo, ¿verdad? Para comer los tacos. Pero este sí está así, grande. ¿Pediste una tortillita nomás? ¡Ay! ¡Ay, te comparte! No, está rico porque las tortillas así hechas a mano, directitas del comal, las tripitas así bien doraditas, súper rico, ¿no? Sí, amigos, vamos con James a comprar tacos al pastor. ¿Cuál trompo? No sé de dónde, no sé de cuál trompo, porque hay trompo chiquito, trompo grande, pero mira, aquí está este. Este se ve bueno. Se ve chiquito, pero se ve bien hecho. Jugosito, se ve rico, se ve sabroso. Una orden, por favor, joven. De pastor. Ah, nomás que le va a las chivas el taquero y como que ya no se me antoja. Ah, no te creas. Ah, es que mira, eso es lo especial de la carne del pastor. Ve qué rica se ve, cómo quedan tiritas. ¿Cómo de esto, verdad? ¿Cómo se carne de la mano? Mira, ¿ya viste esos chilitos? ¡Ay, papá! ¡Ay, mira nomás! Esos chilitos que son característicos de la carne asada, pero que queda particularmente bien con cualquier carne. Hay que pedir que nos pongan uno. Sí, uno rojito para que pique. ¡Uy! ¿Sí? Vemos, hay variedad de colores. Dicen que no vino Omar para que se enchile. Omar diría que no, pero nosotros decimos que sí. Sí. Presúmenos los tacos. Como lo previmos, son jugositos, es bastante la porción, la tortilla es chiquita, pero no tan chiquita, así que se ven buenos, buenos. Es una tortilla mediana, oye, nunca la había visto. Tortilla medianita, sí. Se ve bastante bien. Y miren, aquí tenemos varias salsas y también tenemos... Como que me late que esta tiene habanero, ya vi el habanero. Sí es habanero, ¿verdad, Cinta? Ah, es piña. Piña. Okay, ya estaba satanizando eso, no. Bueno, esto es apto para personas que no les gusta el picante. Y también vemos estas tradicionales cebollas, pero también las conocía con habanero y estas tienen chile serrano. Esta sí pica. Bueno. Hay que ponerles. Ándale. Ándale. Se me pasó la mano. No le hace. A todos, que pique. Total, vamos a compartir. Su limoncito, porque no puede faltar. Mucho limón. Y nuestro pepino que pensamos que tenía piña. Tiene piña. No pica. Bueno, yo sí quiero. Ahí está. Cebollita y cilantro. Esa no puede faltar. A pesar de que ya lleva cebolla, no puede faltar nuestra cebolla picada. Ya son de cebolla con carne, mira. Bien. Y la salsa, pues al gusto de cada quien. Al gusto de cada quien. Muy bien.
Aunque son el pastor, tienen que ir con chilena. Chilena, esta es chilena. Sí, es como chilena, ¿va? ¿O es guacamole? Es guacamole. Es guacamole. ¡Ay, guacamole! Va a llevar guacamole. ¿Cuál le ponemos? ¿Tú de cuál quieres? Piwi. También quiero de la de guacamole. También de guacamole. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a bañarlos así. Eso. Sí, sabroso. Que queden bañados y estamos listos para probarlos. Vamos a ver qué tal quedaron. En un momentito, primero hay que apagarlos porque si no, luego se me olvida. ¿Cuánto le debo, señorita? 60 pesitos por 5. 60 pesos por 5 tacos a 12 pesos el taco. Está bien el precio. Está excelente. Y uniforme con lo que habíamos visto. Bueno, nada más vi en otro puesto que estaban a 65. Este está en uniforme con todos los demás. Sí. Me late. Ahí están los tacos ya. Ahí están los tacos. ¡Qué rico! Está muy jugosita la carne, estaba muy sabrosa ahí como se veía. Ay, perdón, ya metí mano. Ahí está, aquí está el limón. Y las preparamos a gusto. Sí, sí, sí. Ahora sí que... ¡Ay, ya llegaron los refrescos! Llegué con los refrescos. ¿Qué? Cocotas. Tres cocas porque, como dije en la mañana, hay muchas comidas que no pueden ser, que no sean con Coca-Cola. Que nos patrocine Coca-Cola. Porque hay comidas que no se pueden. Y los tacos son entre ellas. ¿Y saben qué, amigos? Esta soda, ya no vamos a decir marcas. Esta soda gasificada. Esta soda gasificada de sabor cola. Sabor cola. Nos la mandó una fan que está aquí en la siguiente mesa, así que le agradecemos mucho. Gracias. Gracias. Nos dijo que nos quería invitar un refresco y con mucho gusto lo aceptamos, de veras, de todo corazón. Gracias. Sí, es que lo traje de corazón. Sí, ¿verdad? Pero. Muchísimas gracias. De veras, qué bonitos detalles, qué lindos. Y también ya andando aquí nos invitaron que porque el Tecnológico de Roque está festejando ya su primer centenario, su primer aniversario, que después nos hará llegar la invitación para que regresemos y volvamos a estar ahí con ellos con mucho gusto. Primero Dios, ahí estaremos. Pero ahora sí, a comer. Empecemos. Uno para todos y todos para uno. No, ¿verdad? Cada quien su taco. Había uno que era el mío, este. A ver. El que tiene pepino. El que tiene pepino con piña. Vamos a ver. Ah, pepino con piña. El mío nada más. Voy a agarrar este porque no quiero que James Melo invada con su pepino con piña. ¿Por acá quién dijo yo? Pellízcale. Ah, se le cayó todo. Bueno, aquí hay un plato, te lo compartimos. Y cebollita. Quiero verlos comer tacos. Yo lo preparamos bien porque se me cayó todo. Y vamos a agarrar con las dos tortillas. Ah, sí, come, Ever. ¿Qué tal? Pica, pero pica rico, ¿verdad? Delicioso. Está bien picoso. Sí pica. Sí pica. Está bien picoso, pero la carne es súper rica, Irán. Ah, buenísimos. Mira, el mío trae un chilito ahí en la puntita. No, de veras se los queremos recomendar al 100, están muy ricos. A la próxima no se pierdan este Festival del Taco aquí en Celaya, porque, bueno, dicen que son en fechas similares, ahorita estamos previos al Día del Niño y por eso también hacen chido de ver. Está picosísimo. Cuando vi que la cebolla no estaba con habanero, me confié. Y bueno, es con chilito serrano, como quiera. Veo que está muy picoso. Hay que comerlo con precaución. Y eso que es guacamole, Bueno, Pancho, y es que después de los tacos, ¿qué sigue? Platícanos. Pues yo creo que ya un postrecito, ¿no? Ya será un postrecito para rematar. Sería bien, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Sí? No sé, no me gustan mucho. Ah, es lo que iba a decir, y es que James no le gustan. Sí, se me nota que me gustan. Es que no es fácil mantener eso, ¿verdad? Con estos antojos es difícil. Sí, pero a ver, platíquenme qué se les antoja, porque yo desde aquí estoy viendo unas gorditas de nata, o ahí enfrente veo pasteles, fresas. ¿A qué le vamos a llegar? Pues no sé qué se les antoja, las gorditas de nata también son muy tradicionales por aquí. Sí, ¿verdad? Y hay alfajores con crema, pastelitos, no sé qué más haya por allá. Pues vamos acercándonos, vénganse, vamos a ver, ¿tú qué vas a pedir, Piwi? Ay, no, yo vengo enchiladísimo porque el segundo taco que me comí me tocó muchos chiles, así que se me antojó algo dulce, como unas fresas con crema, así que vine directito a este puesto. Porque desde Ajijí, que no me como unas fresas con crema, y hacen falta. ¿Desde allá? ¡Uy! Dos semanas. Son dos semanas. ¡Qué bonito! Bien, ¿qué vas a pedir, James? Yo voy a querer unas fresas con crema. Luego, un panecito de estos. Que se me toca para el ratito con café.
Y un pastelito. ¿Qué es pie, me parece? ¿Es pie? No le hace, me sacrifico, dice el James. Es pie de queso. Es pie de queso. De ojo, no me falla. No, desde aquí la distinga. ¿Qué creen? Tenemos el pastel de Bruce. ¿El qué? El pastel de Bruce. ¿Allá de qué lado? Un pastel triple chocolate. Bueno, ya que si alguien se anima y compra unas gorditas de nata, pues también ayudamos. Ok, bueno, vayan pidiendo para voy a empezar. ¿Qué te pedimos? Lo que se les antoje y lo que se les antoje. Hola, ¿tú qué quieres? ¿Qué vas a pedir? No, unas fresas con croma. ¿Fresitas, sí? Es que sí, miren, hasta las lámparas son de fresa. No pedir de fresa, pues sí. A ver, nada más que hagamos fila para no saltar. Que no. Entonces, fresas. ¿Tres fresas? ¿En chiquito? ¿Van a quedar así? ¿Sí? Es que el grande está muy grande. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Queremos tres vasitos de fresas con crema, por favor. Chiquitos. 50, 60 y 70. Chiquito porque también quiero un pastelito. ¿De esos quieren todos, sí? Sí, gracias. Sí. Mira nada más que sabrosura. Va, y un pastel y unas gorditas de nata. Se vieron muy fresas, perdón. Es que, fíjate, el puesto se llama Strawberry Land. Ah. Entonces teníamos que pedir unas fresas con crema bien sabrosas. ¿Qué tal están? Sí, a ver. No, adelante, ¿qué tal? ¿Ricas? Muy ricas, ¿eh? ¿Eh? Así como para rematar la noche están excelentes, ¿sí? Bueno, yo no me quise ver tan fresa como ellos. Pero tienes que probar. No, es que ¿saben qué? Yo me voy a sacrificar con, ¡tarán!, estas gorditas de nata que son una delicia. ¿A poco no, Poncho? Claro, las gorditas también son muy tradicionales aquí. Sí, no, son de veras el mejor postre del mundo mundial, ¿verdad, joven? Sí. Oiga, yo quiero una con lechera, por favor, para que... Una así, para que vean cómo la preparan. Miren, la abren así como si fuera a hacer una torta. Ah, yo pensé que era así, nada más el panecito y ya, ¿no? Entonces va preparado. Sí, le pueden poner Nutella, lechera o mermelada. Mira, ¿qué bien, tal? Bien. ¡Ay, qué delicia! ¿No? Ya se les antojó esa gordita de nata. Ahí está. ¿Cuánto es, joven? 20. Yo lo traigo. ¿Mande? Yo lo traigo. ¿Qué? Es que me sobró hace ratito. ¿Sí? Le voy a dar cambio. A ver, si quieres. A ver, mire. Viene. Ahí está. Aquí se lo paso, joven. Gracias. Listo. Listísimo, miren. Esta es la gordita de nata. Bueno, sí las conocemos, ¿verdad, todos? Con lechera, pues imagínense qué delicia. Y luego te la calientan ahí en el comalito. Dulce y más dulce. No le hace. Iremos después a bajar las calorías, ¿verdad? Voy a hacer una caminadita para subir. Una bailadita. Es que lo que no saben es que vamos a ponernos a bailar y después nos vamos a ir a caminar desde aquí hasta donde está nuestro hotel, a Paseo El Grande. Así que nos quedan muchos kilómetros que recorrer. Podemos seguir comiendo algo, ¿no? Sí, todavía. La vida es vida, amigos. Hay que disfrutarla mientras se pueda. Y qué mejor manera de disfrutar la vida que comiendo y disfrutando de estos sabores que nos ofrece Celaya, Guanajuato. Que de veras yo sigo enamorada de Celaya. La gente es hermosa, preciosa. Y de veras, muchas gracias por recibirnos de esta manera. Y Moncho, gracias por habernos dicho que estaba este festival, porque de no ser por ti no lo habríamos perdido. Se han ido de largo. Sí. Pero qué bueno que están por aquí y que disfruten un poco de estas delicias. No, gracias. Estamos disfrutando. Claro que la disfrutamos. Y bueno, amigos, pues así nos vamos, ¿no? Así nos despedimos de ustedes, amigos, agradeciéndoles como siempre haber terminado el video, estarnos siguiendo y pues invitarlos claramente a que le den like a este video, a que se suscriban para que nos sigan viendo comer, para que vean más de nuestro contenido. Y pues así nos despedimos de Celaya, ya nos regresamos para Paseo y tendremos que regresar porque nos quedan más cosas.
Claro. Necesitamos como un año entero para recorrer todo Celaya. Hay muchas otras cosas que podemos ver y visitar, y aquí los esperamos para su próxima visita. Sí, a ver qué más encontramos de misterios, ¿verdad, mucho? Claro, a tener una lista larga porque hay muchas historias también aquí de misterios. ¡Qué emoción! Así que hay que regresar y a seguir grabando más, amigos, ya saben. Los invitamos a conocer los rincones de nuestro México, estos bellos lugares que tenemos aquí para venir de fin de semana. Siempre se los decimos, si hay vacaciones, fin de semana, una escapadita, piensen en Celaya. Porque de veras que lo van a disfrutar. Nos vamos, James. Gracias, amigos. Gracias a nuestra compañera Vera Herrera atrás de la cámara. Y nos vemos en la próxima. Bye.